Bueno, chicos, buenos días. Los saludo a todos, jóvenes, señoras, señores que se encuentran conectaditos. Los saludo de nuevo. Ojalá hayan descansado bastante esta semanita que tuvieron, para los que descansaban, para los que no, que hayan descansado el fin de semana. Vamos a tener, pues, como nueva energía para iniciar nuestros siguientes temas que vamos a manejar del ciclo 6 de español. Recuerden que ustedes ya son los próximos bachilleres de este año 2021. Entonces, asimismo, les invito a que estén muy participativos cuando se les dé la oportunidad. También que ya lleven sus módulos en la pregunta correspondiente. También quiero recordarles que casi en todas las clases están ingresando estudiantes nuevos, a los cuales saludo el día de hoy, aunque vi muy poquitas personas hoy en clase. Entonces, quiero recordarles que tenemos unos compromisos muy importantes con la institución, con usted mismo y en este caso conmigo. Hay diferentes, dinámicas que hemos manejado dentro de la clase. Una de las dinámicas es que usted apague muy juicioso su micrófono y su cámara. El micrófono, pues, para evitar que todos hablen al mismo tiempo, y la cámara para evitar ser un elemento distractor para sus compañeros. Listo, les voy a pedir ese grande favor a todos, que me apaguen las camaritas y los micrófonos a final de clase. Al final vamos a hacer nuestro foro de preguntas y respuestas. ¿Listo, chicos? Y vamos a avanzar mucho hoy en lo posible. Vamos a arrancar esta semana muy juicioso. Entonces, este fin de semana, saludo de nuevo a los nuevos chicos y a los antiguos también. Vamos a alistar ya, tener ahí cerca de ustedes el módulo, la agenda y también el libro, porque si no rinde voy a alcanzar a hacer unas preguntas sobre el libro. Eso como tal. Recuerdo, tenemos hasta el 15 de junio para entregar nuestro módulo completamente terminado, para tener nuestro ensayo, que es un escrito acerca del tema que más nos impactó, nos gustó del área de español. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase. Es un tema bastante, pues, complejo, pero quiero que usted le preste muchísima atención. Recuerden que ustedes deben ir juiciositos a la página donde corresponde el tema, que corresponde el tema, a la pregunta donde está ese tema. Entonces, ojo con eso, porque yo cada 15 días les digo exactamente en cuál pregunta vamos. Hoy no es, porque hace 15 días les dije cuál era. Entonces, chicos, bienvenidos y vamos con toda a esta clase del día de hoy, 10 de abril del 2021. Continuemos. Voy aquí a reducir mis cámaras. Eso. Dice niveles del lenguaje. Entonces, vamos a encontrar dentro del tema de hoy los niveles del lenguaje. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el lenguaje, bueno, como concepto, y también vamos a ver los niveles del lenguaje. Entonces, para hacer esta nota introductoria de nuestra clase, hoy vamos a tener como tema los niveles de lenguaje. ¿Desde qué punto de vista? Partiendo del concepto de lenguaje. Entonces, todos utilizamos una lengua, ¿para qué? Para comunicarnos. Todos y cada uno de nosotros utilizamos nuestra lengua, pero no utilizamos la lengua como algo de pronto físico, sino lo que yo uso para dar a conocer lo que pienso. Dentro de esos niveles del lenguaje que vamos a ver hoy, vamos a ver niveles teniendo en cuenta de dónde somos, la educación, las influencias personales, las amistades. Dice que es todo aquello, el lenguaje, todos utilizamos una lengua para comunicarnos, tenemos un modo diferente de expresarnos, a pesar que somos personas de una comunidad, todos tenemos complejidades en nuestro lenguaje. Entonces, hoy yo quiero invitarlos a que ustedes estén ya ubicando el módulo, la pregunta, y yo voy a ir exponiendo. Entonces, al ir exponiendo, usted muy juiciosito va respondiendo las preguntas que les hacen en el módulo. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ya hicimos la introducción como tal.
Vamos a leer aquí algo más. Dice que el lenguaje, perdón, es la capacidad innata que poseen los seres humanos. ¿Para qué? Para comunicarse. Nosotros tenemos una capacidad innata. Nosotros, de cualquier manera, intentamos comunicarnos con el otro. Y cada comunidad de hablantes utiliza una lengua, que es un sistema de signos y reglas combinados entre sí que son comunes a ese conjunto de personas, ¿sí? Entonces, la lengua no como órgano, sino como sistema de signos y reglas que nosotros usamos para comunicarnos en un conjunto de personas. El sistema de la lengua, dada su complejidad, porque tiene diferentes tipos, se estructura a su vez en otros subsistemas o niveles lingüísticos, relacionados igualmente entre sí, que se ocupan de analizar distintos aspectos del lenguaje. Esto ya lo habíamos visto como dos clases o tres clases de atrás. Hablamos de lo fónico, de lo morfológico, de lo sintáctico y de lo semántico. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto, simplemente retomando, haciendo como esta introducción pequeñita del tema que ya hemos visto, ¿sí? Hoy vamos a hablar totalmente de los niveles del lenguaje, que es lo que nos corresponde hoy. Aquí tenemos tres, que se están dando cuenta, vuelven a hablarnos del lenguaje, que dice capacidad para expresar pensamientos y sentimientos por medio de qué, de las palabras. Ese lenguaje o esos niveles de lenguaje se dividen en cinco. Yo en esta primera presentación tengo tres, pero son cinco, ¿sí? Los que vamos a ver nosotros. Es el vulgar, el coloquial y el culto. Bueno, entonces, para que ustedes lo tengan ahí muy, muy claro, chicos, vamos a ver el primero, que es el lenguaje vulgar. ¿Listo? El lenguaje vulgar nos dice que es cuando uno no habla ni escribe correctamente, ¿qué? Las palabras. Esa es una de las características del lenguaje vulgar. Su vocabulario es pobre. ¿Pobre en qué? En palabras. No se conocen muchos sinónimos, ¿sí? No maneja, ni siquiera sabemos qué significa sinónimos. Utiliza expresiones muy vulgares, es decir, que no son correctas, ¿sí? Se dice que las personas que manejan este tipo de lenguaje son de bajo nivel de instrucción. Ustedes me van a decir, ¿cómo así, profe, de bajo nivel de instrucción? Pues es una persona que habla de forma vulgar porque no ha podido recibir de pronto una buena educación, no ha tenido o ha tenido un pobre acceso a la cultura, a la historia, a la literatura, a las artes y a las ciencias. Resulta que muchos de nuestras familias, de nuestros ancianos, manejan ese lenguaje, pero es sorprendente darnos cuenta que hay una población juvenil que usa bastante lenguaje vulgar, a pesar de que manejamos internet y que estamos en la era, pues, digital, pero hay muchas personas que fracturan el lenguaje y las podemos ubicar ¿en qué? En el lenguaje vulgar. ¿Qué más les puedo decir yo acerca de este lenguaje? Que usan oraciones cortas, como, a ver, una oración corta, a ver. La moto del Juanpe me la ha robado. Entonces, particularmente, la moto está abajo, ¿sí? La moto, y es la moto está abajo, cosas así. Abusan de las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Son palabras repetidas constantemente dentro de una palabra, dentro de una oración. Es decir, usted está hablando y dice entonces, 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 o en antes, o en después, ¿sí? Entonces, ¿son qué? Palabras vulgar, lenguaje, esas palabras hacen parte del lenguaje vulgar. Uso de palabras incorrectas o incompletas, como ay, gato, vaya, anteojo, se me le perdió, que me le hicieron, cosas así. Bueno, uso de obscenidades, sobre todo las personas utilizan este tipo de lenguaje vulgar cuando están en diferentes contextos o situaciones. Las personas que toman mucho o que ingieren bebidas alcohólicas resultan hablando ¿qué? Palabras después vulgares. Ven pasar una mujer y pues ustedes ya saben lo que ocurre. A ustedes, a muchas personas les causa gracia, pero otras personas no. ¿Listo? Entonces, a pesar de que de pronto no tengan un bajo nivel de instrucción en cuanto a educación, que traigan eso de sus lugares donde vive, de sus regiones del país, pero esas palabras, ya cuando usted entra en un contexto educativo,
no pueden seguir en su boca. Entonces, yo quiero que aparte de lo que ustedes están aprendiendo hoy, también entiendan que usted debe cambiar ese lenguaje, porque usted ya va a ser bachiller. Entonces, que se vea la diferencia, al menos en el lenguaje, de esa educación que usted está recibiendo. ¿Listo, chicos? Vamos a ver los ejemplos. En el lenguaje coloquial vemos que se usa en ambientes cotidianos. Ay, perdón, estamos acá. Los ejemplos de nivel vulgar. Entonces decimos que los ejemplos son: fuimos a la escuela. Fuimos. En vez de decir, o sea, ¿cuál sería la palabra correcta? Fuimos a la escuela. Aiga. No se dice aiga. ¿Cómo se dice haya? Todas esas palabras que les estoy diciendo es porque sí se manejan en diferentes lugares del mundo, pero se manejan, sobre todo aquí en Sudamérica. Corristes. Entonces, ese corristes, yo conozco mucho que las personas dicen, usted no está tuteando, sino usteando, ¿sí? Ese tutear es hablarle de tú a otra persona. Entonces, corristes no está bien, se dice corrió o corriste, pero no corristes. Usted, es que usted y es usted. No es señor, sino señor. No es medicina, sino medicita. Medicina, perdón. Y está bueno. Y está bueno eso. No. Está bueno. Esa palabra bueno, muchas personas lo dicen como bueno. Una cosa es que las personas, por el nivel educativo, nunca reestructuraron esas palabras en su lenguaje. Y otra muy diferente es que yo esté estudiando, haya alcanzado un nivel y me haya quedado en ese contexto del lenguaje vulgar. El lenguaje, dentro del lenguaje vulgar también se encuentran las famosas groserías, ¿sí? Entonces, si usted es una de esas personas que está en ese nivel, piénselo bien, porque usted tiene que cambiar desde su oralidad, desde la manera en que usted habla, cómo las pronuncia y cómo también, si ya le conozco el significado, no las uso. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que vamos bien. Sigamos. Antes de eso, yo aquí tenía otro ejemplo de ese lenguaje. A ver si lo tengo por aquí, lo tenía aquí aparte. Dice también que la información del mensaje está desorganizada. Yo ponía al principio, les colocaba este ejemplo, la moto, el Juan P. me la ha robado. También dice constantes llamadas de atención. ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Sí. Eso también es de lenguaje vulgar porque preguntamos muchas veces. Dice, utiliza ese lenguaje vulgar en todos los contextos, ya sea en entrevistas de trabajo, en escritura de exámenes, en ensayos, como si estuviera en la barra de un ¿qué? De una cantina. O sea, ese mismo lenguaje que yo uso, de pronto en la cantina, en el trabajo con mis compañeros, lo estoy usando en una entrevista. Entonces, ahí sí viene un problema un poquito más complejo, porque entonces no estamos ubicando el lenguaje donde corresponde realmente. Bueno, entonces, eso era lo que quería aclarar un poco de la parte del nivel vulgar. Ahora vamos al lenguaje coloquial. Es el que usa la mayor parte de la comunidad de hablantes. El popular y el coloquial son los que más se hablan dentro de nuestra comunidad. Este lenguaje coloquial es espontáneo, es natural, sin buscar palabras rebuscadas, ni usar jergas específicas, como lo hace en medicina, como se hace pronto en el ejército, en la policía, 720, mi coronel, y cierto que son códigos que se manejan. Entonces, ese es el lenguaje que ellos manejan. Pero nosotros, este lenguaje coloquial, está comprobado que es uno del que más manejan los hablantes. ¿Listo? Dice que aunque a veces se producen en algunos errores, suele ser bastante correcto. Discúlpeme, señor Murray, pero se ha equivocado. Se ha equivocado, es decir, equivocado. Se nos está olvidando pronunciar completamente las palabras. O no he escuchado mamitas que dicen, qué cosa tan bonitica. Esa palabra, bonitica, es una palabra que exagerada, ¿sí? Y lo podemos colocar dentro de los aumentativos. Pero miremos qué características hay acá para poderlo manejar de una algo más fácil. Se usa en ambientes cotidianos y con personas de suma confianza. Entonces, usted se sienta y dice, ¡uy! Esa calor, la calor que está haciendo. La calor está mal dicho, es el calor. Porque de pronto se les perdona o si tiene correcciones, pues se le hacen muy... Y uno dice, la calor, ¿sí? La azúcar, no es la azúcar, es el azúcar. Cosas así para que ustedes vayan entendiendo.
¿Listo? Entonces, cuando estamos en un ambiente que es de muy familiar, muy de confianza, entonces se nos salen esas cosas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es espontáneo, sale usted para decirle a su mamá, mami, la quiero mucho, usted no necesita decir buenos días, en este momento decido decirle, mamá, que la quiero mucho. No, usted no lo hace. Usted maneja su lenguaje coloquial, se le acerca la abraza, mamita, la quiero mucho. Ya, eso es algo coloquial, algo espontáneo. Está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas, como papito, éntrese al de la calle, papito, corre y me hace este favor, ¿sí? Usted no le va a decir a un jefe en la casa, ay, papito, me alcanza tal cosa. No, ¿por qué? Porque usted dice, ay, no es mi jefe. Eso es lo que yo quiero enseñarles hoy, que hay un lenguaje para cada ocasión. Pero eso no quiere decir que un lenguaje vulgar sea una ocasión especial para utilizarlo. Ese es el que debería prácticamente desaparecer. ¿Por qué? Porque se le admite a las personas que realmente no han podido llegar a adquirir esos conocimientos, pero una persona que estudia y lo sigue haciendo es porque algo está fallando. Dice que incluye interjecciones y frases hechas y que también maneja el uso de diminutivos, aumentativos y despectivos. Aumentativos. Entonces, que he escuchado mucho, uy, ese hombre se pegó una, le dicen pea, le dicen borrachera, jartera, con el respeto que ustedes se merecen, pero esas son las palabras de un lenguaje que coloquial, casi que rozando al vulgar, ¿listo? Despectivo, ese mugre si no le vuelvo a prestar plata, ¿sí ven? Porque lo están haciendo en un ambiente que coloquial, pero es despectivo. Porque es ese muchacho con esas actitudes de no pagarme, me está demostrando que no es una persona honesta. Si ve que cambia, en vez de decir, se mugre si no le vuelvo a prestar plata, ¿sí ve? Muy diferente, pero usted lo usa en un lenguaje que, de, donde, en un, perdón, en un contexto de suma confianza. Usted no lo hace en cualquier lugar. Ejemplo, Diana decidió dejarte venir a las clases. ¿Sí? Lo dice porque hay una confianza. Usted le está contando de pronto a otra persona, oiga, Diana decidió dejarte venir a las clases. Habla hasta por los codos, ¿para referirse a qué? A que una persona habla muchísimo, ¿sí? Pero si usted está en confianza, uy, no, Paolo, usted sí habla hasta por los codos, ¿sí? Si yo le cierro la boca, le salen letreros. Eso se hace dentro de un ambiente, ¿qué? Coloquial, dentro de un lenguaje, o sea, lo hacemos dentro de un ambiente de confianza, usamos el lenguaje coloquial. Te quiero mucho, mami, lo que les decía. Oye, tú sí te pasas, ¿no? Ese es los ejemplos de esas oraciones, esas frases, esas palabras que nosotros usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano. Por eso se llama coloquial. ¿Listo? Espero que aquí vamos a mirar qué dice algo acá. No, dice que se emplean diminutivos, cosas cariñosas. Bueno, eso ya lo vi. Ok. Ahora vamos a ver el lenguaje culto. Sí, señores, el lenguaje culto es el que debe estar utilizando todos los estudiantes del ciclo 6 del Johan, del instituto de que ustedes están tomando sus clases, donde están variando su bachillerato. Entonces, ustedes deberían manejar este lenguaje culto porque usted ya está en ciclo 6. Y si usted hasta ahora está tomando está viendo esta clase porque usted viene de otras instituciones educativas con más veras, ustedes deberían estar manejando un lenguaje culto, un lenguaje bien estructurado. Entonces, es hablado normalmente, ¿por qué? Por las personas instruidas. ¿Qué son personas instruidas? Pues personas que han estudiado, personas que se han preocupado de pronto por mejorar su sistema, sus ingresos y también por mejorar su intelecto. Bueno, entonces estas personas hablan de esa manera, en ese lenguaje culto. Las personas que asisten o que van, están dentro de una comunidad espiritual o religiosa, también se les escucha un lenguaje muy bonito. Aquí es donde yo me refiero que allá con su comunidad cristiana hablan muy bonito. No sabemos cómo hablan en la casa, pero entonces ese lenguaje que los define, que usted dice, uy, esa persona lee, esa persona es profesional, se dan cuenta. Yo me doy cuenta cómo es una persona por su lenguaje. Puede ser muy bien organizado, puede ser muy bien arreglado, puede ser, se puede ver una gran persona, pero por su lenguaje yo me doy cuenta el nivel socioeconómico, de pronto no, pero sí el nivel cognitivo, aparte el nivel social, el nivel cultural. Apegado a las normas gramaticales de una lengua, es decir, yo no me voy a salir de la estructura del lenguaje que propone ese contexto, ¿sí? Yo manejo sinónimos, manejo antónimos, manejo dicción, manejo entonación, le doy un orden lógico a las ideas,
A veces a uno se le dificulta en este proceso de clases a través de la virtualidad. Es un poquito complejo porque yo no me veo cuando estoy hablando. Ustedes sí me están viendo. Entonces, no, uno a veces o a los docentes, una de las preguntas que más se le pasa a uno por la mente, ¿será que sí me están entendiendo? ¿Será que sí están aprendiendo los muchachos de esta manera? Siempre surgen esas preguntas. ¿Por qué? Porque nos preocupa que ese vocabulario que yo les, desde el punto de vista de aprendizaje, de conocimiento, de clases, sí les está llegando a ustedes. Eso es lo que uno como docente se pregunta, ¿sí? Yo no puedo hablar igual con ustedes que como hablo de pronto con otros pares, que en este caso vienen a ser otros docentes, ¿sí? ¿Por qué no podemos hablar igual? Porque ustedes hasta ahora están aprendiendo estas cosas mientras que nosotros ya las conocemos. Entonces, a ustedes no les van a exigir tanto como nos exigen a nosotros en una entrevista de trabajo. Yo no puedo hablar ese mismo lenguaje en una entrevista de trabajo donde hay tres o cuatro profesionales más. Ahí a mí me toca sacar todo ese léxico, todo ese tecnicismo que les hablo tanto y que soy tan cansona con ustedes. Entonces, eso lo tengo que sacar en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy dando a conocer mis conocimientos. ¿Cómo ellos los van a, cómo van a saber el grado de conocimiento que yo tengo por mi lenguaje? ¿Listo? Entonces, sí es importante. Ejemplo, dice, gracias a la experiencia adquirida, detonamos su sabiduría. La economía de nuestro país debe ser considerada primordial. Es para mí un inmenso placer recibirlo en tan magno evento. Los momentos por los que atraviesa nuestra compañía son dichosamente favorables. ¿Sí ven, chicos? Entonces, para que nos estemos dando cuenta. Ahora vamos a ver el lenguaje popular. El lenguaje popular nos habla que la variedad, bueno, que el lenguaje popular hace referencia al tipo de lenguaje que utiliza el pueblo, los hablantes, hablantes que usan la lengua de forma informal o de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno más cercano. Ese lenguaje popular también a veces lo asemejan mucho o casi que los ponen en igual orden con el que vimos coloquial, ¿listo? Entonces uno dice, el lenguaje popular tal cosa, ¿sí? Ese es uno de los más fáciles. Ejemplo, mañana nos pasamos por el cumpleaños y nos echamos unas risas, ¿sí ven? Es un lenguaje popular porque lo utilizamos todos, todos nos entendemos con ese tipo de lenguaje, perdón. ¿Listo? Ay, perdón, qué pena con ustedes. ¿Para qué le haces caso si no tiene idea de nada? ¿Sí? ¿Para qué le haces caso si no tiene idea de nada? Ese es lenguaje popular. Píllate las zapatillas azules, son muy chulas. Aquí no decimos chulas, son muy bonitas o son muy chéveres, ¿sí? Píllate. Y esa palabra píllate sí que la usamos muchísimo aquí en Colombia. Estoy pensando de que quizás me compre un coche. Aquí es el dequeísmo, que también vamos a decir, lo alcanzamos a ver dentro del, antes de que se gradúe. Contra más estudio, menos se me queda en la cabeza. Entre más estudio, sería entre, no contra. Estoy pensando que quizás me compro un coche. Cuanto más estudio, menos se me queda en la cabeza. Es que está dentro del lenguaje popular y también dentro del lenguaje vulgar, porque no son palabras que se dicen muy bien. Listo. Ya viendo, a ver un momentico acá. Listo, acá. Entonces terminamos con el lenguaje popular y vamos al lenguaje científico. Aquí me adelanto. Listo. El lenguaje científico entonces tiene carácter expositivo, el cual persigue la objetividad. La objetividad se consigue diluyendo la importancia del sujeto, destacando los hechos y los datos y determinando las circunstancias que acompañan a los procesos. Es decir, son palabras, ¿sí? O es un lenguaje que lo utilizamos casi siempre para exponer. Por ejemplo, si yo en esta hora les hablara de cuál es mi especialización o mi más grande experiencia que tengo en la educación, yo les hablaría de inclusión, ¿sí? Entonces voy a tratar de hablarles en ese lenguaje para que ustedes denoten la diferencia. Si yo les digo a ustedes, estoy pensando cómo manejar la adaptación y la flexibilización curricular con los estudiantes de ciclo 6 de este instituto, necesito saber cómo hago un PIAR con ustedes, cómo hago
una adaptación teniendo en cuenta el PIAR de esos estudiantes, el diagnóstico, si está dentro del área socioafectiva, si está dentro del área cognitiva metacognitiva, si está dentro del área socioafectiva. Hasta ahí paro. Ese lenguaje es el que yo uso en los procesos de inclusión educativa y social de diferentes sectores, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que ustedes dicen, pero profe, ¿de qué están hablando? Yo no le entiendo eso. No, no me lo van a entender porque es un lenguaje científico, es un lenguaje estructurado como ciencia, ¿listo? Y la pedagogía es una ciencia. Entonces, con esta clase de ejercicios quiero que ustedes entiendan que es importante leer. ¿Qué hace que usted tenga buen léxico, tenga buenas palabras, o no pueda, o no buenas palabras, sino enriquecer su léxico en cualquier momento para que no se escuche como que usted utiliza mucho esas palabras? Usted tenga sinónimos, antónimos, preposiciones, contracciones en el lenguaje para que la gente le entienda lo que usted quiere decir dependiendo el contexto. Dice que por lo tanto el lenguaje científico tiene un carácter expositivo, vuelvo y le digo, el cual persigue la objetividad, o sea, va al punto. Es que yo empecé a hablarles de inclusión y de una vez entré con todo lo que tiene que ver con inclusión, ¿listo? Entonces, para que lo tengan claro ustedes allá en casita, ahora sí me devuelvo, tun, turun, turun, tun, tun, y llegamos a niveles de la lengua. Quiero que ustedes presten mucha atención a eso. Hay, así como los niveles de la lengua, ya los vimos, que es el vulgar. ¿Qué es el qué? Coloquial. ¿Cuál otro vimos? El culto. ¿Cuál vimos también? El popular. Y vimos también el científico. Ellos también van organizados por niveles también. El super estándar es la lengua literaria. ¿Cuál lengua literaria? Eso ya hablándolo directamente desde los géneros. Entonces, el super estándar es la lengua literaria que hablan los poetas, los que escriben, los que, mejor dicho, trabajan en función de escribir, en mejorar los géneros literarios. Todos los que escriben están en ese rango que es súper estándar. El estándar es los que manejan ese nivel culto, ese nivel coloquial. ¿Listo? Y el subestándar son los que manejan el lenguaje popular y el lenguaje vulgar. Entonces, en esta hora ustedes deben ubicarse en uno de estos niveles. ¿Cuál será el nivel de ustedes? Ustedes son los únicos que saben. ¿Listo? Para que lo tengan más claro, el nivel super estándar es usado comúnmente en obras literarias por escritores. Ejemplo, posiblemente me quisiera, vaya uno a saberlo, pero lo cierto es que tenía una habilidad especial para herirme. Este es un fragmento del escritor Mario Benedetti. Nivel estándar. Entonces, estamos hablando del nivel culto, que es usado en artículos periodísticos, revistas científicas. Ejemplo, estimado cliente, en breves momentos lo atenderemos. También encontramos el coloquial, que es usado en el habla común. Ejemplo, hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto, solo que aquí hay unos ejemplos ya un poquito más complejos. Dice 3, nivel subestándar. Entonces, es el popular, el de las frases cortas y a veces las jergas, que es cuando utilizamos palabras de nuestra región, del país, como, ah, listo, o qué le dicen, ¿y tú cómo amaneciste? Bien, ¿cómo te fue en un evento? Bien, pues sí, me fue bien, pero entonces queda ahí nomás, usted no dice nada más. ¿Cómo te hacen? Ajá, ¿y tú qué? Si lo han escuchado en la región Caribe, ajá, ¿y tú qué? Esas son palabras que populares o vulgares. Usa palabras soeces y groseras. ¿Listo? Alacrán más vale que, alacrán más vale que me pagues o te mato, o te chanto, o mañana va a amanecer con la boca llena de zancudos. Eso es del lenguaje que vulgar. Tenemos que aceptarlo con todo el respeto, pero son frases que utilizamos y que aún con conocimiento lo estamos haciendo. Aquí está el ejemplo. Mire, en boca cerrada no entran moscas. Le está diciendo a esa persona que se quede callada, porque si no, ustedes ya entienden el mensaje. Listo, chicos, entonces hasta ahí llegamos hoy. Ya vimos esta importante información. Me alegra que alcancemos a llegar. Hayamos avanzado, avanzamos bastante con ustedes, entonces los felicito. Nos quedan 6 minutos y medio de clase para que ustedes puedan decirme en este momento cuáles son sus apreciaciones sobre la clase y también si tienen preguntas. Entonces, adelante, chicos.
Chicos, ¿ninguno? ¿O todos entendieron o ninguno entendió? Repito la clase. No, profe, es que no nos habían abierto los micrófonos. Ah, bueno, ahora sí hablen, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Esto, profe, referente al libro, esto lo que pasa es que, pues, yo así como que el libro tengo dos, pero ya me los he leído como dos veces, entonces no me gusta y pues ya no. Y no, entonces no tengo otros libros, ¿verdad? Entonces, digamos, en ese libro así, ¿cómo organizaríamos los separadores o lo que sea? Listo. Voy a hacer, para que ninguno se equivoque, dentro de 8 días voy a compartirles el orden de los separadores del libro para que lo coloquemos ahí en el chat y todos hablemos el mismo idioma. ¿Listo? Para los que tienen esa duda de cómo manejan la comprensión lectora a partir de los separadores. ¿Listo? Entonces no se me preocupen más. Yo ya hago una publicación estándar para todos, desde ciclo 3 hasta ciclo 6, para que hablemos todos el mismo idioma. Entonces no se me preocupe porque veo que esa es una inquietud de muchos. Entonces, para la chica que me preguntó, no te preocupes, voy a sacarlo todo para que todos tengan esa misma información. ¿Listo? ¿Algo otra Profe, pregunta? sí, yo te estaba escribiendo por el chat. Resulta que estoy haciendo mi ensayo. No sé en qué momento puedo utilizar el si no unido y el si no separado. Y no sé si eso sea un conector. Sino sí es un conector, el sino pegado es el conector, ¿listo? Y ahí sí me toca escuchar lo que estás escribiendo, pues para poderte orientar, ¿sí? Dentro de tu ensayo. Entonces, no te preocupes, la próxima clase yo voy a dejar apuntadita tu pregunta y te la voy a explicar, ¿listo? Para que no tomemos este tiempo de pronto. Quiero saber cómo les ha ido con el módulo y las preguntas del módulo y ya si nos queda tiempito alcanzamos a responder tu pregunta. ¿Listo? ¿Quién me regalas el nombre para yo escribir aquí a quién le debo preguntas? Ángela Capera, profe. ¿Cómo? ¿Gina? Ángela Capera. Listo. Gina Campera. Listo. Profe, yo sí tengo una pregunta del módulo Dime. sobre las ondas. Es que, pues, ya es de una clase muy anterior, sí, pero nunca había tenido como el espacio para preguntarle. Es sobre las preguntas 56, 57 y 58. Se habla sobre un habla directivo y apelativo, y usted en la clase pues no explicó esos hablas. Sí, claro, sí se dictaron, claro, yo tengo todas las clases. Te invito a que busques la fecha de esa clase y busques dentro de las grabaciones que les dan ahí el link y ahí aparece. Yo sí me acuerdo de esa clase. Dime. Y el asertivo y el indirecto. Eso nosotros, es el directo y el asertivo se manejó también. ¿Cómo es tu nombre? Laura Mateus. Laura, sí, yo te invito a que vayas a ese link que publican en las clases. Entonces tú vas a buscar la fecha de la clase que vimos y escuchas de nuevo la clase y te das cuenta que ahí está. ¿Listo? Por eso es que yo soy tan Profe. señora. Perdón, profe, una pregunta. Dime. Esto, pero termina de decirle a la compañera y pues. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué les voy a pedir el favor? Y usted, yo he sido muy cansona con esa parte, por lo cual pido muchas disculpas, pero ustedes deben tener ese trabajo autónomo, coger el módulo y estar pendiente en las clases, porque créanme, chicos, yo tomo punto por punto y les explico. Lo que no llego a hacer casi nunca es decirles, bueno, pregunta 50, léanla, vamos a resolverla. No, porque yo les estoy exponiendo, porque la idea es que ustedes tengan algo, o sea, se les fortalezca algo que se llama comprensión lectora o comprensión de escucha. Eso es lo que ustedes deben mejorar. Entonces, no estaría siendo muy ética si yo me paro aquí y digo, bueno, vamos a trabajar de las 50 a las 60. Entonces, pregunten y yo les contesto, porque no es la idea, chicos. Esa no es la idea. La idea es que ustedes a través de las clases las escuchen muy bien y puedan ustedes mismos resolverlas.
¿Y qué es lo que les he dicho yo a ustedes? Terminamos la clase. Si usted tiene duda de esa clase, inmediatamente entre todos respondemos esa pregunta. Sí, eso lo estamos, ese ejercicio ya lo estamos haciendo hace semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para los chicos que están quedaditos en módulo, vayan y revisen el módulo y escuchen y se van a dar cuenta que esa respuesta ya se habían dado. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién era la chica que me estaba preguntando? Qué pena con ustedes. Profe, yo esto, lo que pasa es que, bueno, yo tengo como mi duda sobre el ensayo aún. Esto es como, por ejemplo, el ensayo es como, por ejemplo, dar una definición de algún tema en especial, pero con nuestras propias palabras. No, el concepto sí tiene que ir como es, ¿sí? Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo a los de chicos de ciclo 3 que están también con la misma inquietud. Yo les decía, miren, fácil. Ustedes si van a hablar de por ejemplo, yo les colocaba la literatura precolombina. Entonces, tienen que buscar el concepto de literatura precolombina. Entonces, según lo visto en clase, la literatura precolombina es ta 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 y de ahí. Desde mi punto de vista, en México, la cultura azteca desarrolló, bueno, ta ta ta, ya es, ahí sí va con tus propias palabras, pero tú no puedes O sea, dejar, sin dejar el concepto, si debe ir ahí, y tienes que citar la persona de donde sacaste el concepto, o sea, si lo